tardes y muchas gracias por vuestra presencia a los medios. Nos honra, como siempre, que nos visite el delegado del Gobierno en Extremadura, que por segunda vez en apenas unos meses visita Villafranca y se intenta exponer al día de todas las necesidades que vamos teniendo y también dándonos reporte de todas aquellas cosas que le hemos ido trasladando estos últimos meses. Hemos tenido una visita a las dos cooperativas, un poco para tomarle el pulso al sector, justo cuando están acabando la temporada de uva y cuando está empezando la temporada de aceitunas, que sabéis, de la propia delegación se coordinan y se ponen a disposición todos los medios para evitar esos hurtos y esos robos que año tras año se suceden. Y hemos tenido también la posibilidad de poner encima de la mesa algunos de los proyectos que desde distintos ministerios están pendientes en Villafranca. Él quizás nos explique algo más, pero al menos ya están en oídos de los ministerios correspondientes y con buenas perspectivas. Con lo tanto, agradecerle, por supuesto, esa permanente lucha que tenemos, que tiene él con todos los pueblos, también con Villafranca, para que nuestros proyectos salgan adelante. Sin mucho más y dejando que el propio delegado del Gobierno explique el motivo de la visita o los motivos, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, aprovechando la campaña de recogida de la vendimia, quería visitar algunas cooperativas y dos de las cooperativas emblemáticas de esta región son Cabe San José y San Isidro, las dos ambas de Villafranca, y quería tomar el pulso, primero por una parte para ver la campaña cómo va y por otra parte el inicio de la campaña tanto de aderezo como de olivares en las próximas semanas. Sí que ya se presentó una orden de servicio para tratar de evitar en lo posible los robos y para eso pedimos la colaboración de todos y vamos a trabajar en ello. Al margen de esta visita, para comprobar cómo se encuentra el sector, lógicamente un repaso de actuaciones que tienen los distintos ministerios en el caso de Villafranca. Indicar que se está supervisando, se están realizando los trabajos de supervisión de la circunvalación de Villafranca, que es una carretera nacional que ya pasaría a disposición del ayuntamiento, y por otra parte también un proyecto muy importante que se está ejecutando en Almendralejo, que además es intención de antes de final de año venir a ver la visita de la obra, que es la estación depuradora, que es un proyecto importantísimo y demandado por parte de Villafranca en un momento en el que tenemos que ser sostenibles y por lo tanto una parte de la sostenibilidad tiene que venir por la depuración de las aguas residuales para que puedan ser utilizadas aguas abajo después de haberla consumido, una parte consumido y utilizado por parte de los ciudadanos. Así que seguir trabajando y ver el pulso, en este caso, que cómo está el sector de tan importante como en la zona, como en el sector agrícola, que aquí se da en dos cultivos principales de la viña y del olivo. ¿Qué le han trasladado desde las cooperativas de aquí de Villafranca? Porque hoy justamente la comunidad de labradores de Almendralejo ha denunciado que ya se han producido robos en el campo y ha pedido refuerzo en la seguridad. Bueno, aquí en este caso las cooperativas hemos estado hablando, no había habido caso. Lo de la Asociación de Labradores sorprende un poco, porque el otro día cuando teníamos la reunión de la Junta de Seguridad de Almendralejo se dedicaron a decir que muchísimas gracias a la Guardia Civil, que lo estaba haciendo muy bien, que el programa que se presentaba con los efectivos que se presentaba, que todo muy bien, y una cosa dicen dentro y otra cosa dicen fuera. Yo creo que eso lo califica todo. Allí estábamos mucha gente delante y solamente se limitaron a decir que muchísimas gracias a la Guardia Civil. Entonces, ¿no tienen constancia o de que ya haya denuncias de robos que se hayan producido por aquí en Tierra de Barro? Bueno, se le indicó, hay uno y lo detectó la Guardia Civil, o sea, se ha resuelto, es un robo que se ha resuelto en concreto ayer o antes de ayer, es decir, en cuanto ha ocurrido. Lo que sí necesitamos es la colaboración de todo el mundo. La Guardia Civil decía que algunos agricultores denunciaban en el mes de diciembre y decía que le habían robado en octubre. Difícilmente podemos atacar eso. En este caso, uno que ha habido se ha realizado. La comunidad de labradores
dice cifras tan absolutas y como además no tiene que demostrarla, dice el año pasado hubo más de 1 millón de kilos de uva robada. ¿Dónde fue? Es falso, es incierto. O sea, se dieron los datos, en concreto fueron 200.000, algo más de 200.000 kilos y se recuperó más de 130.000. O sea, que realmente decir que 1 millón de kilos, pues son datos falsos y hay que decir lo mismo que se dice en una reunión, las cosas que se dicen en la reunión hay que decirlas fuera también. Y decir en la reunión una cosa y fuera otra, pues pierde todo. De todas maneras, ¿qué sensación se lleva después de haber hablado con la cooperativa? Pues a mí me gusta, Villafranca es un referente en el tema del sector agrario y me gusta saber cuál es la tendencia y analizar por qué ahora pues se consume más vino blanco que vino tinto, cuáles son los problemas, la influencia del cambio climático tan importante, la falta de lluvias tan prolongadas y todas esas situaciones que a mí lo que me gusta es conocer en qué situación se encuentra. Me voy con una idea de que hay problemas, pero que son dos cooperativas, dos agrupaciones de agricultores que quieren hacer las cosas, que quieren hacerlas bien y que quieren abrir camino y seguir trabajando y que el futuro del sector agrario continúe en esta zona. Me voy contento de cómo ellos plantean el futuro, con las dificultades que tiene el futuro.